de la séptima semana de Pascua. Del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 29 al 33. En aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús: ahora sí que estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús: ¿de veras creen? Pues miran que viene la hora, mas aún ya llegó, de que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los apóstoles creen haber llegado a entender a Jesús. Ahora vemos, creemos que saliste de Dios, dice. Pero Jesús parece ponerlo en duda. ¿De veras creen? En efecto, él sabe muy bien que dentro de pocas horas le van a abandonar todos, asustados ante la situación que toman las cosas, y que llevarán a su maestro a la muerte. Ahí flaquearán todos. Jesús les quiere dar ánimos ya desde ahora, antes de que pase. Quieren fortalecer su fe, que va a sufrir muy pronto contrariedades graves. Pero la victoria es segura. En el mundo tendrán lucha, pero tengan valor, dice Jesús. Yo he vencido al mundo. ¿De veras creemos nosotros? La pregunta de Jesús podría ser dirigida hoy a cada uno de nosotros que decimos que tenemos fe. Nunca es segura nuestra adhesión a Cristo, sobre todo cuando se ve confrontada por las luchas que Él nos anuncia y de las que tenemos amplia experiencia. ¿Hasta qué punto es sólida nuestra fe en Jesús? ¿Aceptamos también la cruz o no quisiéramos que apareciera en nuestro camino? Nos puede pasar como a Pedro antes de la Pascua, todo lo que iban aceptando, menos cuando el Maestro hablaba de la muerte, o cuando se humillaba para lavar los pies a los suyos. La cruz y la humillación no entraba en su mentalidad, y por lo tanto en su fe en Cristo. Luego maduró por obra del Espíritu Santo. Abandonamos a Cristo cuando sus criterios de vida son contrarios a nuestros gustos o a la moda de la sociedad. Le seguimos también cuando exige renuncias. El mismo Jesús nos ha dado ánimos. Ninguna dificultad, ni externa ni interna, debería hacernos perder el valor. Unidos a Él, participaremos de su victoria contra el mal y el mundo. La última palabra no es la cruz, sino la vida. Y allí encontraremos la serenidad para que encuentren la paz en mí, dirá Jesús. Ser un buen cristiano nunca ha sido fácil, pues la vida cristiana muchas veces es contraria a lo que nos propone el mundo. Muchos de sus criterios, sobre todo en temas como la justicia y la verdad, no tienen mucho que ver con lo que el Evangelio propone. Esto provoca que los cristianos nos veamos tentados a abandonar este estilo de vida. Por ello Jesús nos dice: tengan valor porque yo he vencido al mundo. Y nosotros podemos también vencerlo con la ayuda del Espíritu Santo y vencer el mundo. Vencer las tentaciones y todos los obstáculos que se presentan en nuestra vida. Si las cosas en nuestra vida no han salido como lo esperábamos, si hemos sido perseguidos o rechazados, no nos descorazonemos. Mantengamos presente en nuestro corazón las palabras de Jesús y pidamos al Espíritu que venga en nuestra ayuda, nos consuele y nos fortalezca, para que como Jesús y con Él podamos continuar la construcción del reino en los cielos. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y
Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.